día de hoy, 25 de mayo, recuerdo nuestro grupo en Facebook, que lo puse. El tema de hoy es potencias, exponentes y logaritmos. Y puse esa gráfica que muestra, entre otros datos, esto de aquí. ¿Eso qué es? Este de aquí. Está de lado. PH. Si no me van a pensar que aquí es dos paralelas con una perpendicular que intersecta, ¿no? También lo puse aquí, más bien acá. Bien. Es lo mismo. Este, claro. Ya también, una vez informando, está el video de la clase, de la última clase de matemáticas 2, funciones trigonométricas, que fue el tema anterior, ya está en YouTube. Entonces vayamos al tema de hoy, que es funciones potenciales, exponenciales y logarítmicas. Funciones potenciales. Here you can make your own power function of the form y equals x to the a. Right now, a is equal to 1, so this function is y equals x, a straight line. Let's change a using this slider bar down here, and let's make it 2. So now we have y equals x squared, which is a quadratic function. Now let's change a and make it negative. Let's make it minus 1. In general, y equals x to the minus a power is the same thing as 1 over x to the positive a power. So this function is x to the minus 1, which is the same thing as 1 over x to the first power, or 1 over x. Now let's make a 0.5. Okay. So this function is y equals x to the 0.5, which is the same thing as the square root of x. For which power is a, does the power function turn out to be concave down? A ver, nos muestra una gráfica, un gráfico, donde presenta una la forma de una función, o de hecho varias funciones, y nos pregunta al final, ¿no? ¿Cuándo es la función potencial? Una función potencial es una función en la cual la variable independiente está elevada a una potencia. Entonces, la función depende de una variable elevada a una potencia. En este caso, al ser la potencia 0.5, equivale a que la función sea igual a la raíz cuadrada de la variable independiente. Cuando la función potencial, o sea, ese tipo de funciones, son cóncavas abajo. Cuando a es mayor que 1, cuando el valor de x, en este caso x, es mayor que 1, pero una potencia, no x, la potencia. Cuando la potencia es mayor que 1, cuando la potencia es menor que 1 pero mayor que 0, cuando la potencia es menor que 0 pero mayor que menos 1, o cuando la potencia es menor que menos 1. La segunda. Sí, de hecho aquí la potencia 0.5 que nos da esta gráfica cóncava abajo, como es 0.5 es menor que 1 pero mayor que 0. Great. Now let's just look at positive powers, which is when the exponent a is greater than 0. For positive powers, when you put really big values of x into the function, what values of y do you get out?
Bien, ahora tenemos la potencia igual a 1, un número entero, ya un número racional, o un número racional, en este caso un número entero. Para potencias positivas, además, entero positivo, en las palabras, la potencia mayor que 0, ¿qué sucede con la función y cuando x es muy grande? ¿Qué sucede con el valor de y? ¿Se hace cercano a 0? ¿Se hace negativo infinito? ¿O se hace muy grande? ¿Sería entonces la tercera? Correcto. Lo que vemos, conforme aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Great. Now let's set a to be a negative value, like this. So now what happens to the function as x gets really big? Bien, ahora pregunta, ¿qué sucede cuando la potencia es negativa? Como en este caso, un número irracional negativo. En otras palabras, cuando la potencia es menor que 0, ¿qué sucede con la función, con y, cuando x se hace muy grande? Cuando x aumenta, ¿qué sucede con el valor de y? Se acerca a 0, sería la primera entonces. Aquí vemos. Disminuye el valor de y y se acerca a 0. Ok, so let's look at these negative values of a. What happens as x gets really close to 0 but stays positive? So we're looking at values of x that are closer and closer to 0 on the positive side. Ahora, what happens to the function? ¿Qué sucede cuando el valor de x no aumenta, sino que disminuye y se acerca hacia 0? ¿Qué sucede con el valor de y? ¿Cómo es el valor de y cuando el valor de x se acerca a 0? ¿La tercera? Ajá. Aumenta el valor de y. Bien, esa es la primera parte que tiene que ver con las funciones potenciales o de potencia. Es decir, la variable independiente está elevada a un valor numérico. Ahora, hay algunas reglas para las funciones de potencia o potenciales. Here we'll discuss the rules for multiplying and dividing powers with the same base. So suppose you have x cubed and x to the fifth. Which of the following choices is the product of these two quantities? ¿Cuál es el resultado del producto de dos números elevados a potencias diferentes? ¿Cuál es la potencia? ¿Cuánto vale la interrogante ahí? ¿Alguien dijo x a la 15? No. ¿Alguien dijo x a la octava potencia? ¿O a la 8? Sí. Right. Let's quickly see how you got that. X cubed is x times x times x, and x to the fifth is 5x's all multiplied by each other. Their product is all 5 plus 3, or 8x's multiplied together. So that's x to the eighth. Next question. In general, what is the product of x to the a and x to the b? Generalizando, lo que vimos fue que se, como son 8x, en realidad estamos, es como si hubiéramos sumado las dos potencias. Es por eso que creo que nos dicen en la secundaria, no en la primaria, porque no lo sé, en la secundaria o en la preparatoria, cuando vemos álgebra, que las potencias se suman. No es palabra de Dios. Ahí está la explicación. ¿Por qué? No estaba en las tablas de la ley. Es algo que se deduce, se desprende del ejemplo anterior. ¿Cuál sería una regla general para el producto de dos números elevados a potencias? La última. Las potencias se suman. Sería la regla que se desprende de ese análisis. Right. It's x to the a plus b. Now let's turn our attention to division. What's x to the sixth divided by x squared?
Ahora, ¿qué sucede en la división? ¿Cuál es el resultado del cociente de estos dos potencias? X a la cuarta. Vamos a ver por qué. Exactly. Because x to the sixth is 6x's multiplied together. And x squared is x times x. The two x's in the denominator cancel out two of the x's in the numerator. That leaves x times x times x times x, or x to the fourth. So in general, what is x to the a divided by x to the b? ¿Cómo nos lo dicen en las clases? ¿Cuál sería la regla general? Las potencias se restan. No es que sí, bueno, podemos ver lo que sí es como si restar las del denominador al numerador. O usando la típica nomenclatura matemática de se anulan. Cualquiera de las dos explicaciones es verídica. Yes, it's x to the a minus b. To summarize, you found that x to the a times x to the b is x to the a plus b, and x to the a divided by x to the b is x to the a minus b. So in general, when you multiply two powers with the same base, x in these examples, you can add their exponents. And when you divide powers with the same base, you can subtract their exponents. Y este sería el resumen final. Excelente. Vayamos ahora a las funciones exponenciales. Se parece hasta en el nombre, pero ¿cuál es la diferencia entre las funciones potenciales o de potencia y las funciones exponenciales o de exponente? Let's talk about exponential functions. Previously, we talked about powers, which were functions of the form y equals x to the a, where a is a constant number. Now let's talk about exponentials. To make an exponential function, let's switch the a and the x so that the a is now raised to the x power. And that's an exponential. It's a function in which a constant number is raised to the power of a variable, like the x here. Let's also multiply this function by a constant, capital A. And let's also replace the little a with a b. We'll use b here because it represents the base of the exponential function. Great. Next, we'll graph some exponential functions. Bien, entonces en las potenciales, la base es variable. Por eso es x. En este caso, de las exponenciales, la variable es la potencia. Drag this slider here to change the a, the coefficient in front of the exponential. And you can change b, the base of the exponential, by dragging this slider. So the question here is, let's say that b is greater than 1, and a is positive, it's bigger than 0. As x gets really, really big, what happens to this function? Bien, ¿qué pasa con el valor de y, o el de la función, cuando la base, en este caso el número anaranjado, es mayor que 1, en este caso mayor que 1, 1.5 mayor que 1, y el coeficiente, es decir, el número que multiplica a la base, es mayor que 0, en este caso pues es 0.5 más 0.5 es mayor que 0. ¿Qué sucede con la función cuando la potencia o exponente variable, el exponente o la potencia variable, es muy grande? Bueno, ese valor de x que está aquí, ¿qué sucede con el valor de y conforme aumenta el valor de x? ¿Cuál? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. Y se hace muy grande, correcto. Great. Now let's keep this coefficient a as positive, but let's change the base b so that it's less than 1. So here's a value of b that's less than 1. Now what happens as x gets really, really big? Ahora, ¿qué sucede cuando la base es menor que 1, un número irracional, 0.7, más bien un número racional, y a es mayor que 0, o sea, el número entero positivo? Una cuestión puede ser no necesariamente entero.
¿Qué sucede con la función cuando el exponente o la potencia variable x se hace muy grande? ¿Qué sucede con el valor de y? Se acerca a cero. Ahí lo estamos viendo ahora. Aumenta y, ahora aumenta x, disminuye y, acercándose a cero. Tenemos que repetir lo primero. Okay, last question. Here we want to know, for which values of a and b will this exponential function be concave down? Right now it's concave up. It's smiling. There we go. This is a concave up function. But how can you change a and b so that the function is concave down or frowning? Para que la función sea cóncava abajo, no cóncava arriba, ¿sí? Aunque se parece que tiene parámetros, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la base y el coeficiente para que la función sea al revés, cóncava abajo? También puede ser con parámetros espaciales. B debe ser pequeña, B debe ser grande, A debe ser positiva o A debe ser negativa. ¿Cuál de las cuatro? Ahí está una. Veamos. Si B se hace grande, ¿qué sucede? ¿Cambió? Sí. Sigue siendo cóncava arriba. Si B se hace pequeña, sigue siendo cóncava arriba. Entonces B no nos modifica la forma de la función. Si A es positiva, sigue siendo cóncava arriba, y si A es negativa, se hace cóncava abajo. Entonces la respuesta correcta es la última. Buen trabajo. Estas son las funciones exponenciales. Vamos a ver qué sucede cuando hay productos de funciones de números exponenciales y cocientes de números exponenciales. O las reglas para los exponentes, como vemos las reglas para las potencias. Let's talk about rules for combining exponential functions. Here are two exponential functions, 2 to the x and 3 to the x. What's their product? First, we can rewrite 2 to the x as 2 times 2 times 2 times 2, etc. And 3 to the x as 3 times 3 times 3 times 3, etc. And we've written x2s and x3s here. In this case, we have 5 2s and 5 3s, but in general, you would have x of them. 2 to the x times 3 to the x is the product of all these numbers. Let's combine the 2s and the 3s vertically in pairs. The product of each 2 and 3 is 6. So now we have x sixes all multiplied by each other. So what is another way to write 2 to the x times 3 to the x? ¿De qué otra manera lo podríamos escribir después de ese juego de números? O sea, ¿cuál es la igualdad? 5 a la x, 6 a la x, 6 a la quinta o x a la sexta. 6 a la x. Right, it's 6 to the x. Next question. Let's replace the 2 and the 3 with variables a and b. Using what you just saw, multiplying 2 to the x and 3 to the x, what is the product of a to the x and b to the x? ¿Cuál sería una regla final? La primera. ¿La primera? Correcto. Sería, tenemos 2 y 3. 2 por 3 nos dio el 6. Entonces, a por b elevado a la x sería la regla general. Right. It's the product ab, then raised to the x power. Last question. What happens if we replace the multiplication with division? In other words, what is a to the x divided by b to the x? ¿Cuál sería el cociente? El último. ¿El último? No, 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 no.
¿Cuál? ¿El tercero? ¿Cuál? ¿La primera? El último. ¿Se viene? El reino no es de los, el reino de los hijos no es de los arrepentidos, al menos no el reino de las matemáticas. Exactly. So here are the rules for multiplying exponents raised to the same power. A to the x times b to the x equals a b to the x, and a to the x over b to the x equals a over b, then raised to the x. Ese es el resumen de las reglas para las funciones exponenciales. Como se dan cuenta, son diferentes a las reglas de las funciones potenciales. Entonces, no se confundan. Buen trabajo. Vamos a ahora a revisar qué sucede en las funciones cuando aparece un número que conocemos como el número de Euler, porque fue un número que descubrió en la naturaleza este antiguo matemático teutónico, digamos alemán. The number E. Here we'll talk about Euler's number, named after the mathematician Leonard Euler. Euler's number is abbreviated as the letter E. E is a very common number in math and science, about as common as the number pi. And so in math or science, if you see a lowercase e, it almost always refers to Euler's number. E is equal to approximately 2.718281828459045, and so on. It's usually good enough to remember that E is approximately 2.71828. E has several important properties. One of them is that it's equal to 1 plus 1 over 1 factorial plus 1 over 2 factorial plus 1 over 3 factorial plus 1 over 4 factorial, and so on. As you keep adding the 1 over factorial terms, this sum approaches or converges to E. What's the sum of the terms that we've listed here? Bien. El número de Euler entonces es un número irracional, como pi. Es decir, no lo podemos expresar en forma de una razón o proporción formada en términos enteros. En palabras, no sabemos cuál es el último dígito. Es un número irracional. Y se obtiene este número cuando se hace, por ejemplo, esta suma de estos términos numéricos. ¿Cuál es la suma de los primeros 7 términos en esa serie factorial? Los primeros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 8, 9, 10. ¿Cuál es la suma de eso? ¿Sí recuerdan lo que es un factorial de un número? ¿O un número factorial? Vamos a ver. The first term is just 1. The second term here is 1 over 1 factorial, which is 1. 2 factorial is just 2, so this is a half. 3 factorial is 6, so this is 1 sixth. 4 factorial is 24, so that's 1 24th. And then for 5 factorial and 6 factorial, we might want to use a calculator. Let's start putting all of this in. So we have 1. Plus 1 over 1 factorial, which is 1, plus 1 over 2 factorial, which we said is a half, plus a sixth, plus 1 over 4 factorial, we can write it like that, plus 1 over 5 factorial, plus 1 over 6 factorial. When we evaluate it, we get 2.718. So that large sum is equal to 2.718. Es el número de Euler. Ahora, ¿qué son los números factoriales que serían los números de los denominadores? Es, un número factorial es el producto de la multiplicación de ese número por el número previo en una serie aritmética en los enteros. En mis palabras, 1 por sí mismo es 1.
Por supuesto, 1 entre ese número quedó 1. Aquí, ¿por qué es 0.5? Porque el 2 factorial sería el 2 multiplicado por el 1. 2 por 1, 2. 1 entre 2 me da 1 medio o 0.5. Porque aquí es 6 el número factorial y 1 sexto el cociente resultante. 3 factorial sería 3 por 2. ¿Cuánto es? 6. Por 1, 6. Entonces por eso queda 1 sexto. El 24, ¿de dónde sale? Del 4 factorial, que sería entonces 4 por 3 por 2 por 1, 24. Queda un 1 entre 24 porque es el cociente de este número. ¿Cuál sería el valor de 5 factorial? Háganlo rápido si quieren sacar sus calculadoras. Sea 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 2, 120. Por 1, 120. Entonces, el un quinto factorial sería 1 entre 120. Que sería el que tendríamos que sumarle para llegar a este número adicionándole el 1 sexto factorial. Que sería ¿cuál? 6 por 5, 30. Por 4, 120. Por 3, 360. Por 2, 740. Sí, 720. 60, sí, 2 por 3, 720 por 1, 720. Entonces sería 1 entre 720. Tendríamos que sumar estos más el 1 y nos da igual a 2.718. ¿Sí? Entonces es el número que tendríamos que escribir aquí. 2.718. Ahí está. Right. The terms that we listed here add up to about 2.71805. Pretty close to the value we gave here. If we had added more terms to this expression, we would get a more accurate result for E. Another property of E is that if we consider the expression 1 plus 1 over n all raised to the nth power, and we make n really, really big, this expression also approaches E. What's the value of this expression when n equals 100? ¿Cuál es el valor de esa expresión cuando x es 100? Cuando n es igual a 100. No, hay una x, hay una n. ¿Cuánto vale 1 más 1 entre n elevado a la n cuando n es igual a 100? En otras palabras, 1 más 1 centésimo elevado a la centésima potencia. Si piensan que se está claro, ahora lo van a hacer. ¿Vale? Si ya decimos esto es 1 más 1 centésimo elevado a la centésima potencia. Sería 1 más 0.00 centésimo, es aquí 1 centésimo milésimo a la centésima potencia. En otras palabras, 1.01 a la 100 es igual a ¿cuánto? 2.7 04 8138. Bueno, quedarse ahí. Correcto. 2.7 se parece al número de hoy. Right. And if we set n equal to a million, then 1 plus 1 over a million all raised to the millionth power
is 2.718280.47, very close to our expression for e. Choosing even bigger values for n would give us closer approximations for e. This fact about e has important applications to banking and finance. And e is commonly used as the base in exponential functions. Often, when functions are written as b to the x, you'll see them written with e in the base instead of any other number. So suppose b is equal to e to the k. K is the power to which you have to raise e, so that b equals e to the k. Then which of the following is an expression for y? Bien, aquí nos ha cambiado la representación de esta función, la puedo escribir con otras letras, finalmente. Y es igual a b, e es igual a b, y x es igual a k. Si y es igual a b a la x y b es igual a e a la k, entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones es válida para y? Tendría yo que sustituir, si aquí digo que b es igual a b o es idéntico a b, puedo sustituir entonces esto aquí. ¿No? Puedo poner que y es igual, si esto lo pongo acá, a y es igual a esto, pues esto lo pongo aquí y me queda e a la k a la x, porque esto es b y b está elevado a la x. Y entonces, ¿cuál es la expresión correcta? La tercera. ¿La tercera? Right. Y equals e to the k to the x, which equals e to the kx. So by choosing the right value for k, any exponential function can be rewritten with e as its base. Next, we'll take a closer look at functions of the form e to the kx. Ahora vamos a ver qué sucede con esas expresiones. So here's a graph of y equals e to the x. And you can change the coefficients here in front of the e and in front of the x by dragging these two sliders down here, a and k. Okay, so if x gets really, really, really big, which of the following is true about what happens to this function? Bien, entonces tenemos el coeficiente a, en este caso, este es mayor que 0, pero menor que 1, y tenemos el coeficiente k que multiplica al exponente x, ¿sí? Que también es, en este caso es un número mayor que 0 con menor que 1. Cuando x se hace muy grande, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para esta expresión? A, si A es positivo, entonces se obtiene un número muy grande para cualquier k. Si k es positivo, se acerca a 0 para cualquier a. Si a y k son positivas, se hace muy grande. Si a y k son negativas, se acerca a 0. Vamos a ver, ¿cuál sería la primera combinación? A es positivo. Si A es positivo, para cualquier valor de K, entonces la función se hace muy grande. Vamos a ver. Cualquier valor de K. ¿Sí? No, ¿verdad? Si K es positiva, ahí es positiva, más 0.4, se acerca a 0 para cualquier valor de A. ¿Se acerca a 0 para cualquier valor de A? Ahí es positivo. ¿Qué pasa con Y? Cuando aumenta el valor de X. Pues ahí aumenta el valor de
de lleno y aquí disminuye. Si A es, si A y K son positivos, se hace muy grande. A ver, ahí es positivo y ahí es positivo. Acá sería negativo y acá sería negativo. ¿Qué sucede con el valor de Y? Conforme aumenta, se acerca a cero, ¿no? Ah, entonces ya está. Si A y K son negativas, aquí están las dos negativas, se acerca a cero. ¿Y hay alguna otra condición? ¿Cuál es? Si A y K son positivas, ¿qué sucede con el valor de Y? Se hace muy grande. Las dos son válidas. Las dos son ciertas. Nicely done. Now which of the following are true about exponential functions when x gets really negative? Ahora, ¿qué sucede cuando x se hace negativa? ¿Qué pasa con y? Vamos a ver. Cuando se hace negativa, ahí a es negativo y k es negativo. ¿Qué sucede con el valor de y? Se hace negativo. Entonces, si A es positivo, se hace muy grande. Si A es positivo, se hace muy grande por el valor de K. ¿Sí? Se hace grande por el valor de K. Si A es positivo. Ahí se acerca a cero, ¿no? Y aquí se acerca, se hace positivo. Se hace muy grande. ¿Perdón? A ver, aquí K es negativo. Bueno, aquí K es positivo. ¿Qué pasa con Y? Se acerca a cero. ¿Sería esa? Si K es positivo, para cualquier valor de... Sí, para cualquier valor de A, se acerca a cero. Se hace cercana a cero. Si K y A son positivas, se acerca. Bueno, que si K es, si K y A son negativas, negativas, ¿qué pasa? En este caso, Y se hizo muy negativo. ¿Sí? Entonces no es esa. Aquí nos falta un cierre, nos falta un cierre. Nada más eso. Entonces es la única condición. Cuando K es positiva, y no importa el valor de A, la función se hace o tiende a cero. Ok, last question, just to see if you're paying attention. Suppose you have a function y equals a to the x. Is it possible to rewrite this function as y equals e to the kx for some value of k? ¿Son equivalentes esas dos? ¿Cierto o falso? Es lo que acabamos de ver hace rato. Buen trabajo, gran trabajo. Y vamos ahora a ver qué son las funciones logarítmicas. Funciones logarítmicas. Here we'll introduce logarithms. Logarithms are closely related to exponential functions. But instead of using the word logarithm, you'll usually see it shortened to just log. Let's get straight to an example. This expression is read as the log of 8 base 2, or alternatively, as the log base 2 of 8. Either way, this number over here, the 2, is called the base. So what is the log of 8 base 2?
Logarithms are really exponentials, but just rearranged. Asking what the log of 8 base 2 is the same thing as asking to what power you need to raise to so that it equals 8. So what power is it? Bien, entonces, expresar un número de esta manera a través del concepto de logaritmo equivale a preguntar este número que es la base, ¿a qué potencia lo tengo que elevar para obtener este otro número? ¿Sí? Es decir, ¿a qué potencia debo elevar el 2 para obtener el número 8? Sería el logaritmo base 2 del número 8. Logaritmo base 2 del número 8, ¿cuánto vale? 3, porque sería a la tercera potencia o al cubo. 2 por 2 por 2, o sea, el 2 elevado multiplicado por sí mismo 3 veces es igual a elevarlo al cubo, y entonces el logaritmo base 2 del número 8 sería igual a 3. Right, it's 3, since 2 to the third power equals 8. That means that the log of 8 base 2 is 3. Let's leave that equation up there. Next question. What's another way to write this equation? The log of x base b equals y. Es otra forma de escribirlo, representando por letras los números que asignamos a esa función en su momento. La base es b, la variable de independiente es x y la variable dependiente es y, porque el valor de y depende del valor del número que el cual se obtiene el logaritmo en esta base en particular. Entonces, ¿cuál de esas es? La segunda. La segunda. Yes, this logarithmic equation means the same thing as b to the y equals x. Next, we'll see what log functions look like for different values of b. Okay, vamos a ver. Okay, here you can graph your own log function, and you can see which function it is right up here. This is the function y equals 1 times the log base 2 of x, and you can change the coefficient and the base of the log by dragging these sliders down here. Here's the coefficient a, and here's the base b. Okay, so if a is positive and b is bigger than 1, what happens to the log function as x gets really, really big? Bien, tenemos esta función expresada de esta manera. El valor de y depende de el coeficiente por el cual se multiplica el logaritmo de este número x. X es la variable independiente. La base puede cambiar. En este caso es 3.2 y tiene esa forma la función. Si el coeficiente es mayor que 0, como en este caso, y la base del logaritmo es mayor que 1, como en este caso, ¿qué sucede con la función logarítmica cuando x se hace muy grande? ¿Qué sucede con y? Se acerca a 0, se acerca a 1, se acerca a menos infinito o a más infinito. A un número muy grande negativo o a un número muy grande positivo. Imaginen que esto va así, que aumenta, 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 aumenta. ¿Sería entonces? Sería un número infinito positivo. Great. So now you play with these sliders A and B, you'll see something a little unusual, which is that logarithms are always defined for positive x. So you'll always see the function defined for positive x, but you won't see any curve over here when x is less than 0. So why aren't logarithms defined for x less than 0? Bien. ¿Cuál de las siguientes explicaciones para por qué el logaritmo se define solamente positivo para x en este caso? ¿Cuál es? Por ejemplo, el logaritmo base b de menos 3, por ejemplo,
ya cuando x vale 3. A una base con 3.2. Significa que es lo mismo que b a la y igual a menos 3. Este sería igual a menos 3. Si b es positivo, este nunca será negativo. Si b es positivo, nunca será negativo. Sin importar cuál sea la potencia a la que elevemos el número. De modo que los números negativos no tienen logaritmos. O los logaritmos de números negativos son iguales a un número muy grande positivo o un número muy grande negativo. Pero no se pueden graficar. ¿Cuál de esas dos afirmaciones será cierta? ¿La primera o la segunda? Los números negativos, sería la conclusión de la primera, no tienen logaritmos. ¿Sería la segunda? ¿La segunda? Sí. Intenten obtener con su calculadora el logaritmo de uno negativo. Escriban un número negativo, apliquen la tecla del logaritmo y que sale. ¿Qué dice? Okay, just to see if you were paying attention before. What's an equivalent way to write that the log of x base b equals y? ¿Cuál es la forma equivalente de escribir entonces un número logarítmico? ¿Cuál de estas cuatro formas es equivalente? O el logaritmo de un número. Recuerden que vimos que sería el número al que hay que elevar la base para obtener este de aquí. ¿A cuál elevamos b para obtener x? Entonces sería, tengo que elevar b a la y para obtener el valor x. Ay, no me digas que se pasa mucho. Good. Quick example. Good. Now let's look at some specific examples. First up, what is the log of b base b? ¿Cuál sería el logaritmo b? Logaritmo base b, el número b. Imaginen logaritmo 2, logaritmo base 2 del número 2. Yes, the log of b base b equals 1, since b to the first power equals b. Now, what is the log of 1 base b? ¿Cuál es el logaritmo base B del número 1? Correcto. Right. It's 0, since B to the 0, like any number to the 0, equals 1. Let's finish off with a few details about writing logarithms. As with trig functions, you'll often see logs written without the parentheses, like this. Sometimes, you'll also see log written without a base. In this case, the default base is 10. So if the base is 10, what's log 1,000? ¿Cuál es el logaritmo? Cuando no indicamos la base, por ejemplo, aquí falta el número ese violeta o rojo, podemos poner que falta aquí la D. Se supone o se asume que es igual a 10, o logaritmo base 10 o logaritmo decimal. ¿Cuál es entonces el logaritmo del logaritmo decimal o base 10 del número 1000? ¿A cuál número debo elevar? ¿A qué potencia
debo elevar la b para obtener 1000. Si la b es igual a 10, 10 a cuál potencia me da 1000. Al cubo. 10 por 10, 100. Por 10, 1000. Entonces es, dijimos, al cubo. Yes, it's 3, since 10 to the third equals 1000. We just said that log x, written without a base, means the same thing as the log of x base 10. One other expression you'll commonly see is ln of x, sometimes pronounced as the ln of x. Ln is short for natural log, so you can also read this as the natural log of x. Ln of x is the same thing as the log of x base e, which is Euler's number, equal to approximately 2.7182. Bien, entonces aquí una, la expresión que más comúnmente, una expresión que comúnmente vemos en textos de ciencia, de biología, de bioquímica, de física, de físico-química, de físico-química biológica, por ejemplo, o de biofísica, es este logaritmo de algún número. ¿Sí? Otro que llegamos a ver es ln de algún número. Lo leemos como logaritmo natural. El logaritmo natural es aquel cuya base es el número de Euler, que ya vimos que sale de diferentes maneras. ¿Bien? Sería entonces como escribir el logaritmo base 2.7, para abreviar. Yo lo voy a poner aquí toda la base de el número x será igual a otro número. Es decir, ¿a cuál número debo elevar 2.7 para obtener x? Sería la definición. Y estos dos son los que comúnmente, además, también por eso vienen en sus calculadoras. Se fijan en una tecla que dice log, entonces no es cualquier log o cualquier logaritmo, si es el logaritmo, sino que ese logaritmo base 100, no digo, base 10, ahí nuestro concepto. Logaritmo base 10. Ahí está. ¿Bien? Y el otro es el logaritmo natural, que es igual al logaritmo base 2.7. Como les mostré al principio, para la clase de hoy, esto ya lo hicimos bonito, así como juegan fútbol los brasileños, o juego bonito. Eso tiene que ver con la imagen que coloqué yo en el grupo de Facebook para la clase de hoy. Recuerden, o revisen sus libros, que es el pH. ¿Cómo se define el pH? Y entonces, ¿cómo cambia el pH? ¿Qué significa que el pH de algo sea, por ejemplo, el pH del plasma sanguíneo humano es 7.4? ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa entonces, o qué sucede, que cuando, o por qué sucede que cuando a una persona se le mide el pH sanguíneo, una persona que llegó a un hospital y se le mide el pH del plasma sanguíneo, resulta que el análisis da un valor de 7.3 y la persona llegó al hospital porque estaba grave? O a lo mejor llegó al hospital porque estaba grave y cuando se mide el pH del plasma sanguíneo, el pH medido es 7.5. El pH del plasma sanguíneo de una persona sana, de un adulto sano, es 7.4. Si cambia a 7.3 o a 7.5, es decir, nada más 0.1 hacia arriba o 1 punto hacia abajo, la persona tiene que ir al hospital. ¿Por qué? Es como pregunta de tarea. Vamos a ver un poco más sobre logaritmos. Here we'll come up with formulas for finding the log of products and quotients of numbers. It turns out that the log of x times y equals the log of x plus the log of y for any values of x and y. And the log of x divided by y equals the log of x minus the log of y. Here we'll prove that these identities are true for any base. Let's start off with the log of x and the log of y, both in base b. Let's say log x is equal to a number m, and that log y equals another.
is a way to write these same equations in exponential form. Bien, vamos a ver algunas identidades de funciones logarítmicas. Aquí tenemos logaritmo base b de x igual a n, logaritmo base b de y es igual a n. ¿De qué otra manera podemos expresar esas dos funciones? Como vea la n igual a n a x y vea la n igual a y, o como vea la x a la b igual a n y y a la b igual a n, o m a la x igual a b y n a la y igual a b, o vea la x igual a m y vea la y igual a n. ¿Cuál? La primera. Es para obtener este número, para que el logaritmo es el. Tengo que elevar este número a la base. Al revés digo. Este número a esta base a este número. B a la m, b a la m sería igual a x. Por lo tanto, b a la n sería igual aquí. Right. Saying that the log of x base b equals m is the same thing as saying that b to the m equals x. And similarly, log y base b equals n is the same thing as saying that b to the n equals y. Let's hold on to the log equations, but for now, we'll use the exponential versions of the equations. If b to the m equals x and b to the n equals y, which of the following equations must also be true? Then, si estas igualdades son ciertas, ¿cuáles de estas ecuaciones son ciertas? El producto de x por y. Hace rato vimos las reglas de las funciones potenciales y exponenciales. Si multiplicamos x por y, ¿cuánto vale el producto si x es igual a b a la m y b, y es igual a b a la n? ¿Qué tipo de funciones serían? La primera. ¿La primera? La tercera. La tercera. La regla de exponenciales. Porque lo que está cambiando no es la base, sino la potencia, el exponente. Entonces usamos la regla de exponentes, de funciones exponenciales. Yes, so xy equals b to the m times b to the n. And what's another way to write what's on the right-hand side of this equation? ¿De qué otra manera se puede escribir? La base es la misma. B, la primera es m. Exactly. So xy equals b to the m plus n. Now, how can we write this exponential equation back in logarithmic form? ¿De qué otra manera podemos escribir como función logarítmica? ¿La tercera? La última. La última, y nos vamos. La última opción, más bien. Esto es recuerden que hay que elevar a esto la base para obtener este número. ¿Sí? Es el número, el logaritmo de un número es el número de la potencia a la que hay que elevar la base para obtener el número. Es un poco confusa la descripción gramatical, pero sí es mi modo, yo no la inventé. Right. The log base b of xy equals m plus n. What are m and n? We defined them before as being the logs of x and y. Let's plug in log x for m and log y for n.
Since this result is true for any base b, you'll often see this identity written without the bases. It works for all of them. Okay, now let's backtrack to the equivalent logarithmic and exponential equations we had earlier. Instead of multiplying x and y, this time let's divide them. So x over y equals b to the m over b to the n. What's another way to write the right-hand side of this equation? ¿De qué otra manera puedo escribir el lado derecho de la función? Ahora es un cociente. La segunda. La segunda. Correcto. Ahora sí. Exactly. It's b to the m minus n. Okay, last question. How can you write this exponential equation in logarithmic form? ¿A cómo lo escribimos en forma logarítmica? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el número del que vamos a obtener el logaritmo? ¿Y cuál es el logaritmo del número? La tercera. ¿Cuál? La tercera. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. The exponential equation is equivalent to log x over y base b equals m minus n. Once again, let's plug in log x for m and log y for n. And since this equation is true for any base b, let's ignore the bases. And we're done. Congrats. You've just proven that the log of a product turns into the sum of the logs, while the log of a quotient turns into the difference of the logs. Y entendiendo esto, pueden olvidar sus calculadoras. Ya saben cómo obtener los logaritmos de cualquier número. ¿Sí? Que es como lo hacíamos antes de que inventaran las calculadoras. Cuando yo estaba en la preparatoria, apenas estaban saliendo las primeras calculadoras electrónicas, imagínense. Entonces había que echarse esto a mano. Ahora, logaritmos de números potenciales. Simplifying the log of a power. Suppose you want to take the log of a power, like x raised to the nth power. A way to simplify this expression is to take the exponent out of the log. The log of x to the n equals n times the log of x, which we'll prove here. Also note that we didn't write which base this logarithm is in, because this identity is true for all bases. First, let's recall the log addition identity. Which of the following is equal to the log of x times y? ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual, equivalente, a este el logaritmo del producto de los números? El primero. La primera. Fue lo que vimos hace rato. Right. The log of x times y equals the log of x plus the log of y. Try using the log addition identity to find another way to write the log of x squared. ¿Cuál de estas sería una identidad para el logaritmo de la potencia de un número? En este caso de x cuadrado. Fíjense, logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Si y es igual a x, sería igual a x por x, x cuadrada, entonces es la segunda. Logaritmo de x más logaritmo de x. Exactly. Let's see how you got that. X squared equals x times x. So if we substitute x in for y in the identity, then we get the log of x times x equals log x plus log x. Log x plus log x is 2 log x. So the log of x squared equals 2 log x. Next question. Which of the following is another way to write the log of x cubed? ¿De qué otra manera podemos escribir el logaritmo de un número al cubo? ¿De qué logaritmo de x? ¿Cuál de estas es? 3 veces logaritmo de... ¿Cuál? No está la que dijiste. No, pero es la tercera. Pero la tercera es otra forma en la que la está semifactorizada. Right. To get that, you use the log addition identity again.
and we can rewrite x cubed as x times x squared. Now let's plug in x squared for y in the log addition identity. Over here, we have log x squared, which we earlier found is equal to 2 log x, so let's plug that in. Log x plus 2 log x equals 3 log x. So log of x squared equals 2 log x, and log of x cubed equals 3 log x. Try using the log addition identity to find the log of x to the 4th. Y de logaritmo de x a la cuarta. 4 veces el logaritmo de x. Exactly right. The log of x to the 4th equals 4 log x. In general, which of the following do you think is a simplification of the log of x to the n? ¿Cuál es la forma general? N logaritmo de x. Right again. The log of x to the n always equals n times the log of x. To summarize, in this tutorial, we used the log addition identity to illustrate how to simplify the log of a power. That the log of x to the n equals n times the log of x. Gran trabajo. Rápidamente, vamos terminando. This tutorial will cover changing bases in logarithms. Here's your typical logarithm, the log of x base b. We'll show here that this log is equal to a fraction containing two other logs. The x will show up in the numerator, and the b will be in the denominator. The log of x base b equals the log of x over the log of b, both in another base, c. This identity is true for any value of c. So if you have a log in base b, this identity allows you to switch over to any other base you want, represented here as c. Now let's prove this identity. In other words, given the numbers x, b, and c, let's prove that this equation is true. First, let's say that the log of x base c equals the number m, and that the log of b base c equals n. What's an equivalent way to write these equations? Bien. ¿Cuál es una forma equivalente de escribir estas dos ecuaciones? De acuerdo a lo que vimos hace rato de los logaritmos. Right. The first one is the same thing as saying c to the n equals x, and the second one says that c to the n equals b. So now, given these two equations here, which of the following is a correct relation between x and b? ¿Cuál es la relación entre esas dos? En función de x. Las proporciones son las razones, son los números racionales. Right. Now let's see how you got that. We can raise both sides of the top equation to the nth power, and both sides of the bottom equation to the nth power. And over here, n times m is the same as m times n. Now we see that both x to the n and b to the m equals c to the mn, so they're equal to each other. And finally, we can raise both sides to the power of 1 over n, so that x equals b to the m over n. At this point, we'll take the log base b of both sides. How can we simplify the right-hand side of this expression? ¿Cómo podemos simplificar el lado derecho? ¿Con cuál expresión? ¿Qué es igual a esto? Es igual a el logaritmo base b de b a la m entre n.
So, ¿y entonces qué quiere? ¿Cuál? No. No, pues si no es Juan, es Chama. Exactly. The log base B of B to some power is equal to that power. M over N in this case. Now we can plug in the values of M and N from our two logarithmic equations up here. And we see that, sure enough, the log of X in base B equals the log of X over the log of B in another base, C. So in general, if you want to switch bases of logarithms, take the log of the same number divided by the log of the base and use any new base you want. ¿Con cualquier base? La más sencilla es la decimal. Y terminamos con esto. In this tutorial, we'll look at raising a number to a power that's a logarithm with the same base. First, let's try a numerical example. Using your calculator, start with the number 3 and raise it to the power of log 7 base 3. What do you get? Bien, háganlo en su calculador. 3 elevado al logaritmo base 3 es 7. Primero necesitamos el logaritmo base 3 de 7. ¿A qué número debo elevar el 3? Bien, vamos a ver. The log base 3 of 7 is not something we can do in a calculator, but we can use an identity to rewrite the log base 3 of 7 as the log of 7 divided by the log of 3. And now these are both base 10, which our calculator can do. Let's try plugging them in and see what comes out. So, the log of 7 divided by the log of 3 is equal to 1.7712. So this is 1.7712. And the question is asking us what 3 raised to the power of that is equal to. So what's 3 raised to the 1.7712? Well, let's look at our calculator again. Yes, can I point out? 3 raised to the 1.7712 is equal to something that's basically 7. So that's our answer. Bien, o sea, esto no lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es usar la igualdad que vimos hace rato. El logaritmo base 3 de 7 es igual a, o el logaritmo base b de un número es igual al cociente del logaritmo del número, logaritmo decimal del número y logaritmo decimal de la base. Entonces, estos sí los podemos obtener porque son logaritmos decimales. En este caso da este resultado y este es la potencia a la que tenemos que elevar este coeficiente. Y eso sí lo podemos hacer. ¿Correcto? Es entonces igual a 7. The answer turned out to be 7. Is it a coincidence that 7 is the same number from the logarithm? It's no coincidence.
Let's see why. First off, can you remember another way to write the equation log x base b equals y? De otra manera, escribimos eso. El logaritmo base b de x igual a y. Y es la potencia a la que hay que elevar la base para obtener el número. Y entonces lo elevo, es la potencia a la que elevo la base para obtener el número. Es la segunda. Right. Log of x base b equals y means the same thing as taking b, raising it to the y power, and getting x. Using these two equivalent ways of writing logs and exponentials, let's start with the equation log x base b equals log x base b. Saying something equals itself isn't too exciting, is it? But what's another way to write this equation? ¿De qué otra manera podemos escribir esta ecuación? ¿Cuál de esas? ¿Cuatro? ¿Qué fue lo que hicimos en el problema de hace rato? ¿Cuál es entonces? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Cuál? ¿Anotaban el ejercicio anterior? El que les dije que lo tuvieran en la calculadora y habría que considerar el cociente de los logaritmos. ¿No lo copiaron? ¿Alguien lo copió? Pero lo podemos separar igual así. Sí, entonces, ¿cuál sería? Despejando. ¿Cuál es? Para que nos acordemos. Let's use the definition of logs one more time. This equation is telling us that we have to raise b to some power, in particular, this power, in order to get x. So let's do that. Let's raise b to the log base b of x. And this gives us what's inside the parentheses here, which is x. Entonces, ¿cuál es? La primera. That's exactly right. Let's see how you got that. Just like with these two equations up here, to rewrite the logarithm equation, we can take the base b, raise it to the power of what's on this side of the equation, which is log x base b, and that must equal what's inside the parentheses of the log on this side, which is x. And so we've proven another log identity. For any numbers b and x, b raised to the log x base b equals x. Bien. Ok. Entonces, correcto. Con esto terminamos lo que son las funciones logarítmicas y la próxima sesión veremos las composiciones y traslación de funciones. Nada más para tratar de redondear esto y con base en lo que discutimos hace un momento que les mencioné, de la por qué un paciente que llega con ese cuadro, bueno, porque es un paciente que llega con ese cuadro de pH plasmático. Y relacionado con la gráfica que puse al principio de la sesión, que fue con la que anuncié el tema. Ahí está. Esto de acá sí, esto de matemáticas 2. Y les pregunté que hay esto el pH. El pH, entonces vamos a que lo busquen rápidamente para el próximo miércoles, que tengo la última sesión de la semana. ¿Cómo se expresa el pH? ¿Cómo se define el pH en los textos donde aparece? ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH? Esa era la primera. La otra, ¿en qué tipo de fenómenos tenemos la explicación?
explicación de los fenómenos con base en logaritmos naturales o logaritmo base E. Serían esas las dos preguntas de tarea para la próxima sesión. Y relacionado con el pH, vean esta gráfica y qué significa esto. Esto es el pH del agua marina o el agua oceánica. Y aquí lo que vemos es la gráfica de la concentración de dióxido de carbono atmosférico. ¿Sí? Es dióxido de carbono en parts por millón atmosférico, es decir, en el aire. Esta gráfica es la concentración de dióxido de carbono en el océano, es decir, el dióxido de carbono se disuelve en el agua, por eso existen las gaseosas, los refrescos, tienen dióxido de carbono disuelto. ¿Por qué el pH del agua de mar, que en 1988 tenía un valor de 8.11 aproximadamente, medido en Hawái, por qué hacia el año de 2011 tenía ya un pH de aproximadamente 8.07, 8.08? ¿Por qué y qué significa eso? No me contesten ahorita, sería el próximo viernes. Por hoy terminamos. ¿Se le entregamos? Lo pueden traer para que lo revisemos en clase o lo mandan por correo o mensaje o lo traen en papel. ¿Bien? ¿Ok?